Bueno, continuando con nuestro libro de Trilogía de los Dioses, estamos con el libro de Dios de Drulé. Y vamos a iniciar el capítulo 15. Ekors era un tipo que resultó simpático para Dar. Era alto, fuerte y vestía con ropas de color rojo, con pantalones ajustados. Calzaba unas botas negras de media caña y siempre iba de un lado a otro con dos pistolas al cinto, una de ellas un láser, un arma muy apreciada por él. La había conseguido 3 años antes de un guardia rojo al que mató de un balazo entre ceja y ceja, después de apostar con un amigo que lo haría al primer disparo. El proyector láser aún tenía suficiente carga para poder seguir ejerciendo el tiro al blanco con sus enemigos. Ekor siempre decía que el día que se agotase la reserva de energía sería el hombre más desgraciado del mundo. Confiaba encontrar otros cilindros de reserva, pero los guardias negros usaban armas de fuego convencionales. El antiguo dueño del láser debía ser un tipo importante, decía Ekor, pues Logaró solo confiaba las armas valiosas a sus más fieles servidores. Cuando Dar se sintió lo bastante fuerte como para salir de las enormes grutas, dio paseos por el exterior, recorriendo los senderos que serpenteaban por las laderas de las montañas, en compañía de Yaita o de Ekors. A Ekor le enorgullecía enseñar a Dar lo que habían logrado después de muchos años de duros trabajos. La colonia le asombró, y más cuando conoció a las familias que cuidaban los campos hidropónicos y los corrales con cerdos y aves, de los que obtenían carne suficiente para todos. Qué diferentes le parecían las grutas en las que vivían cientos de personas bajo el mando de Ekors con la hedionda cueva de Carride. Yanars, como se llamaba el complejo, era una comunidad próspera y bien administrada. Su situación la ocultaba de las plataformas de Logaró, aunque éstas, como le explicaron, no se acercaban a aquellas montañas. Por el momento, en Taizá no tenían la más ligera idea de dónde se encontraban. Los niños estaban sanos, iban a clase y se veían limpios y bien alimentados. Yaita le explicó que todo se había conseguido con la ayuda de Cero. Había muchos exdrogadictos que con la ayuda de todos habían superado la crisis por la falta de raciones. Para vencer a Logaró hay que empezar convenciendo a la gente de que los dioses no existen ni han existido nunca, afirmó Yaita durante un paseo por las laderas. Una sección de la gruta principal estaba destinada a los recién llegados, que acudían huyendo de los sicarios de Logaró, y al poco tiempo se sentían integrados. Una mañana, Ekor llevó a Yaita y a Dar hasta las instalaciones agrícolas. Se las mostró con orgullo.
Los druelianos somos campesinos, dijo. Siempre lo hemos sido, pero también buenos guerreros, como lo estamos demostrando. Todos los años recibimos a cientos de fugitivos, hombres de la ciudad o de los pueblos y desertores de las compañías amarillas. Vienen hambrientos y casi desnudos, y les damos de comer y les vestimos. No les obligamos a quedarse, pero ninguno se marcha. Esta vida es dura pero sana, y sobre todo nos sentimos libres. Muchos han olvidado lo que es la libertad, y otros, los jóvenes, nunca la conocieron. Ekhors caminaba saludando sin cesar a los hombres y mujeres que cuidaban los cultivos. Todos soñamos con el día que podamos regresar al sur. Ahora estamos convencidos de que nuestro triunfo llegará tarde o temprano. Los planes de Logaró nunca se cumplirán. Se equivocó de táctica. Los miró fijamente. Nunca he creído en los milagros de ese loco. Vosotros sois la prueba de que siempre que ha resucitado no ha sido por un hecho milagroso, sino por la ciencia. ¿Qué sabes exactamente de nosotros, Ekhors? Le preguntó Dar, mirándole sorprendido, molesto de que su secreto lo conociera aquel hombre. Orlud me pidió permiso para contar a Ekhor que tú y yo volvemos a la vida cuando morimos, dijo Yaita. Lo siento, creo que debí consultártelo, pero Ekhor tiene toda nuestra confianza. Dar asintió. Creía que podía confiar en aquel hombre de sonrisa franca y contagiosa. Ekhor ha llamado a los responsables de las demás colonias para exponerles los planes, y si fuera preciso, para terminar de convencerlos de que Logaró es un ser como todos nosotros, les hablaría de nosotros y nos pondría como ejemplo de que no hay nada sobrenatural en la resurrección. Dar pensó en lo que Eva le dijo respecto a las matrices. Todo cuanto había en la sala azul no era reproducible. Confío en que no esperen de nosotros que les hagamos inmortales, dijo. Solo les hablaré de vosotros si no tengo otra salida, prometió Ekhors. Salieron de los campos y pasearon por las grutas donde estaban las viviendas. La muerte de Carride se ha propagado con rapidez. Darío, dijo Ekhors, a muchos jefes les ha disgustado que haya sido un deseriano quien lo matara, pero todos son hombres de honor y han aceptado que defendieras a tu compañera. Carride había conocido a Yaita hace unos meses, cuando estuvo aquí y desde entonces iba tras ella. Lo sé, respondió Dar. Yaita me lo contó. ¿Cuándo será la reunión? Tendrá que ser pronto. Estoy esperando la contestación de mis colegas. Apenas quedan 20 días para que comience la celebración. ¿Qué es eso? Todos los años, por esta fecha, Logaró permite que el pueblo entre en su ciudad. La gente se congrega en la gran plaza y él, ante los ojos de todo el mundo, lleva a cabo la demostración de su poder sobrenatural. Me habían hablado de ello. Antes de convertirme en un proscrito, asistía a esa bufonada. Y debo admitir que es sobrecogedora. Dicen que para este año tiene programado algo aún más sangriento para su muerte. ¿Acaso disfruta con el dolor? Ekhor le miró con los ojos entornados. No lo sé. ¿Se disfruta muriendo, Dar? En absoluto. La muerte siempre es dolorosa. Y la resurrección, no sabré explicar lo que se siente. Ekhor, por favor, dijo Yaita. Lo siento. Sé que no te gusta tocar este tema, pero mi curiosidad es mucha. Sí, he visto varias celebraciones. Y de todas he salido asustado y también me ha avergonzado ver a mi pueblo postrarse ante ese ser perverso
y suplicarle llorando que le conceda los dones que cada año les promete. Dar aún no conocía los detalles de los planes de Ecord. Solo sabía que pretendía desenmascarar a Logaró en presencia del mayor número de personas posibles, para que sus supercherías se conociera por toda la región. La gente acude en masa, incluso los viejos y los enfermos, siguió diciendo Ecord. Es el único día del año en que tienen ocasión de contemplar las maravillas de Taizá, la morada del dios Logaró, y también porque durante los prolegómenos se reparten raciones a discreción. Aquella noche discutieron los pormenores del plan para exponerlo durante la reunión. Cuando Dar se retiró con Yaita, pensaba profundamente en todo lo que habían hablado. A la mañana siguiente buscó a Ecord y cuando lo encontró en compañía de varios de sus compañeros, dijo que quería visitar Taizá antes de que comenzara la reunión. Eso es imposible, exclamó Orlut. Nadie que no haya sido elegido por el privado puede entrar, dijo Ecord. Cada hombre y mujer residente en Taizá es identificado en cualquier puerta. ¿Cómo? Preguntó Dar. Creemos que hay unos aparatos que examinan la pupila de cuantos cruzan la entrada. Conozco la forma de entrar, sonrió Dar. Desde que gobierna Logaró, existe la ley de que todos los cadáveres sean llevados a Taizá para ser incinerados. Una ley absurda, suspiró Ecord. Eso demuestra que el dios está loco. Creo que debe tener una explicación. Todo lo tiene, dijo Dar. Acompañé a Juez a entregar los cadáveres de sus padres, quienes se encargan de recibirlos y llevarlos a los hornos crematorios son hombres de Destier, que cada mañana acuden a su trabajo. Los ciudadanos de Taizá no se contaminan con los muertos de baja estofa. Juez le escuchaba atentamente. Dar le sonrió. El muchacho puede corroborar mis palabras, dijo. Aquellos tipos apenas nos miraron. Parecían seguros de que estábamos deseando marcharnos de ahí. Los guardias de la entrada tampoco nos pusieron reparo alguno para dejarnos entrar. ¿A dónde quieres ir a parar? Preguntó Clestú. Tal vez puedas escabullirte y esconderte, pero te descubrirían y me temo que acabarías en un horno, pero vivo, dijo Reude. Suponiendo que no te apresarán, ¿cómo lograrías salir? Eso sería lo más sencillo, Dar sonrió. Estoy deseando librarme de la cicatriz. Desvarías, exclamó Yaita. No voy a consentir que desaparezcas de mi lado después de haberte cuidado durante tantos días. Y tú vas, si tú vas, yo iré contigo. Estoy deseando escuchar la voz de Eva otra vez. Empezaba a caerme simpática. Oh, no, rió nerviosamente Clestú. Ahora desvariáis los dos. Una mujer del pueblo no podría pasar desapercibida en Taizá. Empiezo a adivinar lo que Dar está pensando, dijo Reude. Supongo que los uniformes de los guardias negros que tenemos os vendrían como anillo al dedo. Y un cadáver que no apeste demasiado, dijo Riodar. El muchacho que guiaba la carreta, tirada por el viejo caballo, echó una mirada a la mole de acero gris hacia la que se erigía. La capucha le cubría los cabellos. Algunos mechones le caían en la frente, humedecida por el sudor.
el cayado con el que se ayudaba a subir la pendiente de arena aplastada, también a veces en su mano. A unos metros, la lisa carretera se perdía en los valles todavía cubiertos por la bruma del amanecer. La carreta oscilaba y las ruedas de madera chirriaban. Aquella mañana, el joven carretero era el único que había entrado en la senda de los muertos, como los habitantes de Destier llamaban al camino que conducía hasta una de las puertas de la muralla que rodeaba a la ciudad. Para Juez era como volver a vivir el día en que llevó a sus padres a Taizá. Entonces pensaba de manera distinta, sentía miedo y respeto. Ahora solo tenía miedo y un poco de odio hacia todo lo que representaba el fulgor que emanaba de los brillantes edificios de la ciudad. Aún no había desechado todos los temores y prejuicios que le habían sido inculcados desde niño, y no podía olvidar que sus padres se ufanaron de ser los más fieles creyentes de Logaró en la comarca. La primera vez que estuvo ahí no le embargaba el temor, que ahora le atenazaban los nervios. Entonces sabía que saldría, pero ahora temía cometer un error que echara a perder el plan de sus amigos. Había escuchado demasiadas historias acerca de la ciudad prohibida, y una de ellas decía que en la gran explanada donde se realizaban las ceremonias anuales, el espíritu de Logaró campaba por sus respetos, mientras que el cuerpo del dios apenas salía del palacio de cristal y plata que se alzaba imponente en el centro. Había conocido a mucha gente que había asistido a la ceremonia anual y todas le habían contado cosas que aún le estremecía. No eran muchos los escogidos por Logaró para compartir su gloria. Apenas eran unos miles de fieles de arraigado fanatismo, los que habían obtenido permiso para vivir al otro lado de los muros grises. Nadie sabía cómo llegaban al pueblo aquellos relatos, pero algo de verdad debía de haber en ellos, aunque quienes lo transmitían eran gentes humildes que no se distinguían precisamente por su inteligencia. Se hablaba de que todas las noches se organizaban orgías sangrientas en las que eran protagonistas y víctimas las doncellas que sus mismos padres vendían al privado a cambio de unas monedas o raciones. Las personas que durante las noches tibias se atrevían a merodear alrededor de las murallas juraban haber escuchado los llantos de las jóvenes que eran sacrificadas y las risas de sus verdugos, hombres y mujeres embriagados de vino y lujuria. Los apetitos carnales de los habitantes de Taizá eran diversos, pues eran bastantes los muchachos agraciados que desaparecían de las calles de Destier y de los pueblos cercanos y enviados a la fortaleza. Nadie que hubiera desaparecido había vuelto a ser visto. Quien era llevado a la fuerza a Taizá jamás regresaba. El pórtico de los muertos estaba cerca. Juez dijo, dejó de tirar del caballo. No tenía ninguna prisa por llegar hasta la entrada y llamar a la puerta. Echó un vistazo al interior del carro. El tosco ataúd estaba firmemente atado. Pensó con disgusto que iba a tardar en desatarlo. Golpeó dos veces el fondo del carro con el cayado, como habían convenido que haría cuando llegara ante la puerta. Volvió la cabeza para mirar el camino que había recorrido. Frunció el ceño al divisar que otra carreta estaba saliendo del camino que conducía a Destier y se aproximaba. Una entrega no prevista podía causarles problemas.
habían elegido una hora tan temprana porque no era frecuente la entrega de cadáveres en la ciudad al poco del amanecer, pero parecía que Juez no iba a ser el único en llamar a la puerta. Gritó al cansado caballo y tiró de las bridas maldiciéndolo. Cuando se detuvo a un par de metros de la oscura puerta, echó otra mirada atrás. La otra carreta aún estaba a bastante distancia. Calculó que tardaría unos 20 minutos en llegar. Alzó la aldaba y la golpeó con fuerza. Sus golpes metálicos la estremecieron. Al cabo de unos minutos surgió bajo el dintel el rostro de un hombre irritado, vestido de negro. Su cara estaba medio oculta por la capucha. La presencia de Juez parecía haberle pillado en pleno sueño. ¿Qué haces aquí tan temprano?, le preguntó con enfado. Aún no he abierto la puerta. Deberías esperar lejos a que el sol estuviera más alto. Paz, hermano, saludó Juez, inclinando la cabeza. Te ruego que me perdones por haberte importunado. Traigo a mi tío, con quien vivía. Murió ayer por la mañana, en pleno campo, cuando estaba lejos de casa. No tenía otro pariente que yo para traerle ante el hogaró, para que gozara de su luz. Está bien, pasa, replicó el hombre echándose a un lado, pero tendrás que esperar un rato, hasta que lleguen los sirvientes. Yo no me ocupo de la basura que nos traéis todos los días. Ay, y veo que se aproxima otro cargamento de mierda. Parece que vamos a tener un día ajetreado. ¿Sabes de cuántos muertos tenemos que ocuparnos diariamente?, soltó una carcajada. Cada día muere más gente. Vamos, apresúrate, que al otro le daré con la puerta en las narices. Juez tiró de las bridas y el caballo entró cansinamente en el interior. El patio olía a muerte. La puerta se cerró con estrépito tras el muchacho. El hombre del hábito negro desapareció por una de las puertas pequeñas que había al fondo. Después de soltar la barra del freno, Juez miró aprensivamente a su alrededor. Cuando entregó los cuerpos de su padre, no había entrado hasta ahí. Vio una cinta transportadora inmóvil. Unos días antes estaba en funcionamiento, llevando ataúdes a la pequeña garganta que se abría en el muro. En otra estancia que tenía la puerta abierta, había docenas de mesas, todas vacías. Juez se movió nervioso, sin saber si debía dar la señal a Dar y a Reude. Los dos estaban escondidos en el falso fondo del carro, debajo del ataúd, que contenía el cadáver de un campesino muerto hacía 2 días, por el que habían pagado a su familia una buena suma, tras convencerla de que ellos se encargarían de ofrendarlo a Logaró. Aparecieron 2 hombres vestidos con batas verdes. Miraron a Juez que, con resentimiento, sus ojos aún estaban cargados de sueño. Gruñeron entre dientes al pasar junto a él para dirigirse hacia la carreta. ¿Varón o mujer?, preguntó uno de ellos, empezando a desatar el ataúd. Era mi tío. Maldito sea, abre el ataúd. Tenemos que comprobar la mercancía. Acabó riendo. Su compañero apenas sonrió. Juez permaneció en silencio. Cansados de quitar nudos, sacaron navajas y cortaron las cuerdas. Pidieron a Juez que ayudara a colocar el ataúd sobre la cinta transportadora. El muchacho miró alarmado dentro de la carreta. La tapa falsa estaba empezando a moverse. Para atraer la atención de los encargados de la morgue, dijo con tono lastimero: deseo que le seas rezadas a mi querido tío muchas y largas oraciones. No tengo mucho dinero, pero os daré unas monedas de plata. Quiero que ese buen hombre, que era hermano de mi padre, reciba los beneplácitos de Logaró. Thank you.
colocaron la caja de, la caja de madera en la cinta, que se puso en movimiento al recibir la carga. Juez la vio desaparecer tras la trampilla, jadeando a causa del esfuerzo. Un sirviente espetó a juez: ¿cuánto dinero tienes? Tu pinta es de mendigo. No creo que lleves encima muchas monedas. Tu maldito tío tendrá que olvidarse de volver algún día al mundo de los vivos. A ver, ¿qué traes? Procurando que no mirasen hacia la carreta, juez les mostró unas monedas de plata que rápidamente pasaron a los bolsillos de los dos hombres. Empezaron a discutir entre ellos. Juez sonrió. En el mismo cubil del hogaró, los encargados de recibir a los muertos tenían poco respeto al lugar y no les importaba ser irreverentes. Cuanto más distraídos estaban peleándose por la moneda de mayor valor, Dar y Reudé se lanzaron contra ellos. Los cuchillos brillaron en el aire y se hundieron en las gargantas de los hombres, que apenas soltaron un leve gemido antes de caer desplomados. Dar limpió la hoja de su puñal en la bata del que había degollado. Miró a juez y, dirigiéndole una sonrisa, le dijo: ahora debes marcharte, muchacho. Te has portado muy bien. Mientras Reude vigilaba las otras entradas, Dar abrió la puerta a juez, quien nerviosamente fustigó al caballo. Mientras se dirigía hacia la salida, Dar le dijo: regresa con los demás y dile a Yaita que todo va bien y que volveré a verla pronto. Sonrió. Espero que no siga tan furiosa como cuando la dejé. Se acercó a la entrada, observando a juez alejarse. Descubrió la carreta que ascendía por el camino. La llegada de un nuevo cadáver le preocupó. No habían previsto otra entrega hasta una hora más tarde. Se volvió hacia Reudé. Vístete con una de esas batas verdes y recibe a esos inoportunos. Ya sabes cómo tienes que atenderlos. Tan pronto como se alejen, márchate de aquí. No estaré ahí dentro más de un par de horas. Me habría gustado permanecer más tiempo, pero se están complicando las cosas. Te dije que te seguiría a donde fueras, protestó Reudé, despojando a uno de los muertos de su bata. Si vas a correr peligro, lo correré yo también. Yo juego con ventaja. Si algo me ocurriese, volvería con vosotros en poco tiempo, mientras que tú terminarías en el infierno. No perdamos más tiempo. Atiende a los que llegan y trata de comportarte como un verdadero sirviente del hogaró, es decir, como un hijo de puta. Luego huye, alcanza a juez y vuelve al campamento. Ekor y Yaita os esperan en la plataforma. Reude se vistió con la bata de mala gana. ¿Sabes cómo llegar a la ciudad?, preguntó. Dar se encogió de hombros y sonrió. Supongo que encontraré el camino al otro lado de este edificio. Para llegar al centro de la ciudad solo tenía vagas referencias de los drulenianos que habían asistido a alguna ceremonia. Reude se dirigía a la entrada, volvió la cabeza y dijo: no podrás entrar, Dar. Vamos, larguémonos. Lo has intentado. Hay un camino. Dar saltó a la cinta transportadora. Antes de desaparecer en el túnel, agitó una mano para despedirse de Reudé. El interior estaba oscuro y encendió la lámpara. El delgado haz de luz le permitió ver que el túnel era lo bastante amplio para saltar si descubriera que era conducido a un horno. Cada vez estaba más convencido de que el afán del hogaró por controlar la cremación de sus súbditos muertos tenía una explicación. Si estaba en lo cierto, los cadáveres no deberían acabar en el fuego. Fue repasando los objetos
que llevaba en el cinturón. Comprobó que todo estaba en orden y acarició el láser de Eckhorst, que había insistido en que lo llevara consigo. Aparte de esta arma, llevaba una pistola y 6 cargadores. Después de varios minutos de tensa espera, la cinta pareció llegar a su destino. La claridad penetró en el túnel y la cinta se dobló sobre sí misma al llegar al otro lado del túnel. Se hallaba en un enorme cobertizo. Había una salida grande por la que entraba la luz del sol. No había nadie por los alrededores. Todo estaba solitario. Afuera estaban estacionadas más de 20 plataformas, de un modelo más pequeño de las que había visto. Dar las observó, preguntándose si las utilizaban para transportar a los ataúdes a otro edificio. Donde se encontraba no había ningún horno crematorio. En una pared había docenas de batas verdes colgadas. A la derecha, una pequeña puerta entornada. Atisbó por la rendija y vio varias camas ocupadas por hombres que dormían. Se alejó de aquel lugar y se dirigió a la salida, deteniéndose bajo su dintel. Se quedó perplejo al descubrir que estaba donde quería mucho antes de lo que había imaginado. Ante él estaba la gran plaza, lugar de las multitudinarias celebraciones de las periódicas muertes de Logaró. Así es que aquí es donde muere y resucitas, susurró Dar. Los dos tenemos bastante en común. Era una enorme extensión, circular, pavimentada de mármol negro. Dar pensó que debía medir 500 metros de diámetro. Estaba rodeada de edificios de plata y cristal de 3 y 4 pisos, estilizado, algunos tan delgados como agujas. Se preguntó si todos estaban habitados. No vio a nadie. Ninguna persona paseaba por la plaza o sus alrededores. Los habitantes de Taizá debían dormir de día y divertirse de noche. El silencio que le rodeaba le resultaba perturbador. Al otro lado de la explanada, brillando el naciente sol y destellando en 1000 colores, se alzaba la morada de Logaró, aunque era la primera vez que la veía. Dar estaba seguro de que ahí vivía el dios de Drulé. El edificio sobresalía en altura a todos los demás. Le llamó la atención la enorme esfera azul que lo remataba. Capítulo 16. Dar se sentía empequeñido. Permaneció inmóvil varios minutos junto a la entrada del cobertizo, con la mirada puesta en la esfera suspendida sobre el palacio de Logaró. Echó a caminar, arrimado a los edificios, primero despacio y luego más deprisa. Las puertas ante las que pasaba estaban cerradas, así como las ventanas y galerías colgantes. Cuando se encontraba cerca del palacio, como a unos 100 metros, el resplandor del sol que emergía por encima de las murallas le mostró un espectáculo asombroso. La esfera fue iluminada y Dar descubrió que no tocaba el remate de piedra en forma de pirámide del edificio. La esfera flotaba a pocos metros, ingrávida como si fuera un globo lleno de gas, no de metal. Volvió a mirar el palacio, fijándose en su entrada. No había guardias en la puerta. No había nadie en ninguna parte. Siguió avanzando, sin apartarse de las casas, con la mirada fija en su destino, empezando a respirar con dificultad.
por consejo de Yaita, vestía ropas como las que usaban los habitantes de Taizá, para confundirse entre ellos si fuera necesario para escapar. Si se daba la señal de alarma cuando se descubriese que había un espía en la ciudad, confiaba que Reudé se hubiera puesto a salvo. Ahora tenía que aprovechar cada minuto para los planes que había discutido con Ecorts y los demás. Necesitaba conocer el terreno, cada metro cuadrado de aquel lugar tan hermoso y tétrico a la vez. Observó que ante la fachada principal del palacio había un estrado y sobre este manchas oscuras, sangre. Pensó que era sangre, la sangre del dios que se inmolaba para someter a los mortales, para subyugarlos, arrebatarles la dignidad y su voluntad y convertirlos en seres sin capacidad de raciocinio. Casi sin darse cuenta, se encontró al pie de la escalinata que rodeaba el estrado y llegaba hasta el pórtico de la entrada al palacio. Desde donde estaba, podía ver la mole de la esfera que empezaba a proyectar su sombra sobre la plaza. Su objetivo era echar un vistazo al cubil de Logaró. Según los rumores, ni los habitantes de Taizá ni el privado había entrado en él. Empezó a subir lentamente los escalones, mirando de vez en cuando hacia atrás. La pirámide truncada disponía de amplia superficie. Avanzó otros pasos, deteniéndose a unos 3 metros de la base, en la que flotaba la esfera. Dio vuelta a su alrededor y volvió a la entrada. Al fijarse en el frontal, torció el gesto. No había ninguna puerta, solo una pared de piedra blanca tan pulimentada que podía verse reflejado en su superficie. Se acercó más, y cuando tocó el paramento no pudo impedir un sobresalto. La pared no era sólida. Apenas sus dedos la rozaron, sintió que vibraba. Levantó la lámpara y la aproximó. La luz se perdió en la superficie, penetró en ella, extrajo la navaja del cinturón y la hundió a 2 centímetros del haz de luz que desaparecía en el muro. Cuando calculó que había penetrado 10 centímetros, encontró cierta resistencia. La punta del acero había encontrado algo sólido y arrastró la navaja horizontalmente. Detrás de la superficie elástica había otra, impenetrable. Sacó la navaja, la miró. El metal estaba arrugado y oxidado. Se preguntó qué le habría pasado a su mano si la hubiera usado para explorar. Miró de nuevo la esfera. Si hubiera tenido a Eva a su lado, le habría preguntado con qué demonios estaba fabricada, pues la observaba y no sabía si era un campo de fuerza azul o un metal que no reflejaba la luz del sol y en cambio emitía brillantes corpúsculos. Empezó a ponerse nervioso. Los minutos seguían pasando. Su presencia ante el palacio de Logaró llamaría la atención a cualquiera que pasara por la plaza, y sería muy llamativo que alguien estuviera merodeando la sede privada de Logaró, algo que no debía ser usual en aquel lugar. Cualquier ciudadano que le descubriese comprendería al instante que se trataba de un intruso, un enemigo. Sin embargo, pensó, debe existir la forma de entrar. Logaró lo hacía. Si Logaró era un hombre como él, cosa que Dar no dudaba, debía conocer la forma de practicar alguna especie de abertura para entrar. Se detuvo helado, con los párpados entornados. Pensó que ya antes había visto una recia pared sin hueco alguno.
formar una entrada. Fue en el hogar, cuando Eva le mostró la sala azul y las matrices, y él bautizó como sala azul a la estancia que tenía el mismo color que aquella esfera singular. Violentamente hundió su mano en la esfera, hasta que encontró la resistencia a los 10 centímetros. La sacó y observó. Estaba incólume. No había sentido nada, ni el más ligero dolor. También él había tocado ante las paredes de los módulos inalterables del hogar, en lo que Eva no podía ejercer su poder de agrandarlos o empequeñecerlos. Se estrujó la mente pretendiendo averiguar cómo lo hacía, de qué forma ella formó la puerta de acceso a la sala azul, donde solo había un muro adornado con cuadros y muebles elegidos por dar. Eva nunca le explicó cómo podía hacerlo. Después de aquel día, la puerta quedó abierta para siempre, pero Dar sabía que podía desaparecer si Eva lo deseaba, y Eva solo pudo conseguirlo cuando obtuvo el oportuno permiso del código, al cual estaba supeditada. Dar cerró los ojos y concentró todos sus pensamientos en un solo objetivo: que la puerta de la esfera se le abriese. Abrió los ojos desesperado. Se sintió ridículo. Aquella masa azulina en la cual fluían todos los colores del arco iris seguía inalterable, riéndose de él en silencio. ¿Qué sabía de los poderes de la mente? ¿Cómo dirigir sus pensamientos para conseguir algo de una materia que desconocía? Dio un paso atrás e iba a volverse cuando escuchó pisadas. Miró por encima del hombro y vio a docenas de personas con túnicas doradas, pero también había otras con uniformes negros. Miró hacia la plaza. De las casas y las calles que desembocaban en ella aparecían hombres y mujeres. Señalaban a Dar y cuchillaban. De todos había sorpresa y estupor, excepto en los guardias. En silencio, los habitantes de Taizá y los sicarios de Logaró se acercaban. Dar empezó a saborear el fracaso. Había sido descubierto y estaba rodeado. La ciudad parecía haber despertado súbitamente. Retrocedió maldiciendo al muro. Había caído en una trampa. Pensó que desde el primer momento conocían su presencia. Le habían estado vigilando desde que saltó de la cinta transportadora. Si al menos hubiera conseguido entrar en la morada del dios y hubiese descubierto su secreto antes de morir, sacudió la cabeza, retiró la mano de la pistola, rechazando la idea de dispararse al corazón. Siempre habrá tiempo para morir. Una profunda y encolerizada exclamación había empezado a surgir de las cientos de gargantas que le rodeaban, pero de pronto éstas callaron. Dar vio que no le miraban a él. Toda la atención estaba puesta a sus espaldas. Giró un poco la cabeza y comprendió por qué los habitantes de Taizá habían enmudecido. La esfera había descendido, engullendo la pirámide, y triplicando su volumen, terminaba de cubrir todo el palacio. Dar descendió unos escalones, a la vez que la amplitud retrocedía. En la superficie de la esfera apareció una línea vertical luminosa que lentamente fue transformándose en un rectángulo, de cuyo interior surgía una tenue luz blanca. Cuanto más absorto estaba en la contemplación de aquella entrada, escuchó un rugido, miró a la plaza y vio que la multitud que se había alejado corría ahora hacia la escalinata. Los hombres y mujeres con los ojos desorbitados gritando muerte al infiel y los guardias negros empuñando sus armas. Aquella gente había reaccionado como si hubiera recibido
una orden silenciosa, conminándola a lincharle. Y Dar, sin pensárselo dos veces, saltó al interior del rectángulo luminoso que había dejado de aumentar de tamaño. Apenas cruzó el umbral, sintió que la pared se cerraba a sus espaldas. Se volvió y vio una pared vertical y blanca delante de él. La miró perplejo. Había esperado que mantuviera la misma curvatura del exterior de la esfera. Se giró despacio mirando a su alrededor, a la vez que bajaba la mano derecha y rozaba la culata de la pistola. Se hallaba en una sala rectangular de unos 10 metros de lado. El suelo y las paredes estaban cubiertos de figuras geométricas, líneas y círculos. Cuando volvió a mirar al frente, se juró a sí mismo que un segundo antes no había una puerta. Empuñó el láser y caminó, sintiéndose como un ratón en un laberinto al que obligaban a buscar la salida. Dar avanzó hacia la puerta, aunque estaba cerrada. Se abrió en silencio cuando se aproximó y ante él se abrió una estancia de mayores dimensiones que la anterior. Los techos estaban dibujados con extraños motivos y paisajes que no podían corresponder a Drulé. Las figuras representadas eran humanos, pero sus expresiones le parecieron diabólicas. Las paredes refulgían, todas estaban cubiertas de lámina de oro. El suelo brillaba como el crisol. Dar se sentía extraño, como si estuviera recorriendo el escenario de una pesadilla reciente. No paraba de pensar que las dimensiones de las estancias eran superiores al volumen de la esfera, y esta idea le abrumó cuando, al llegar al final de su recorrido, avistó otra sala que empequeñecía la que acababa de recorrer. «Esto no puede ser real», murmuró, mirando con asombro la sala, con columnas con arcos ojivales tras los cuales se dejaba entrever el complicado artesonado de un techo que parecía perderse en la oscuridad. «Es real todo cuando estás viendo, mortal», tronó una voz que surgió como un trueno desde cada rincón. Dar danzó sobre sí mismo, apuntando con el arma a todas partes. Se quedó quieto, expectante. «Es inútil que me busques», volvió a hablar la voz. «No podrás verme, pero te permito que me hables. Te he permitido entrar para que mis fieles no te despedazaran. Has despertado mi curiosidad mortal, y antes de arrojarte a la furia de mis adoradores, te permitiré que me supliques por tu vida. Pero antes, dime, ¿quién eres y por qué has apostado tu vida en un acto de locura?» Dar había llegado al centro de la sala, bajó el arma y se preparó para usarla. El dueño de la voz había dejado bien claro que le concedía un plazo muy breve para vivir. «Careces de lengua o el miedo te la ha hecho tragar». La voz sonó irritada. «Eres el primer mortal que ha entrado aquí. Antes de pronunciar el castigo al que te has hecho merecedor, deseo saber tu nombre, de dónde vienes y qué pretendías al profanar mi santuario». «Me llamo Darío Silés y he venido a conocerte. Tus palabras me ofenden más que tu tono irreverente. ¿Eres Logaró?», preguntó tras un titubeo. «Lo soy, de veras. ¿Acaso lo dudas? Ya no. ¿Por qué no te muestras a mí? Eres un insolente, pero me diviertes. Me desagrada no ver a mi interlocutor,
¿Me tienes miedo? Debería haberte aniquilado. ¿Por qué te empeñas en insultarme? Dar tragó saliva. Creía que Logaró podía fulminarle en cualquier momento. Si Logaró estaba loco, como afirmaba Yaita, podía manejarlo y ganar tiempo si no perdía la calma. No he venido a hacerte daño, sino a hablar contigo, dijo, esperando oír la voz para averiguar de dónde procedía. Eres patético, Darío Silés, lo soy. ¿Por qué? Intentas mostrarte valiente, pero tu alma tiembla de miedo. Dar sintió como si un viento helado hubiera descendido de las alturas y le rodease. Se volvió y se enfrentó a Logaró. En todo Trulé no existía una sola imagen del dios, y Dar no conocía su aspecto. Solo sabía cómo era por la descripción que de él le hicieron quienes le vieron en una celebración, siempre de lejos, y apenas le esbozaron su figura alta y delgada, su cuerpo sin vello y sus ademanes altaneros. Siempre aparecía totalmente desnudo, rodeado de sus acólitos. No tuvo la menor duda de que aquel hombre era Logaró. Estaba a unos 10 metros con los brazos cruzados, vestido con una túnica blanca ajustada hasta la cintura y holgada hasta los pies. La cabeza la llevaba cubierta por un casquete metálico. Sus labios eran delgados, muy pálidos, apenas una línea recta. Lo más impresionante eran sus ojos, muy negros y grandes, que carecían de cejas. No impedía a Dar imaginar que tenía el ceño ligeramente fruncido. Después de preguntarse cómo demonios había aparecido a tan corta distancia de él, comentó: debo reconocer que tu entrada en escena ha sido impresionante. No tiemblas ante mí, Darío Silés. Procuró disimular el miedo. Logaró caminó a su alrededor sin dejar de mirarle. La fuerza que percibo en ti me obliga a pensar que no has nacido en Drulé y tampoco en Desero. No eres de ninguno de estos mundos. Empiezo a creer que eres un dios, sonrió Dar, girando a su vez para no perder de vista a Logaró. Al menos posees el don de adivinar. Lástima que haya conocido a muchos charlatanes de feria. ¿Cómo has conseguido entrar en la ciudad? No supe de ti hasta que merodeabas por la explanada. Se lo debo a un pobre hombre que murió hace 2 días, el cual he venido a entregarte. Siempre he creído que lo más inseguro de Taisa era la entrada de los muertos. Tomaré medidas para que no vuelva a ocurrir, pues me irritan los curiosos. No eres tan listo como piensas, Darío Silés, pues al profanar mi recinto has firmado tu propia sentencia de muerte. No estés tan seguro. ¿Crees que me preocupa que estés armado? Río Logaró. Dar apartó la mano del láser. Desde las sombras de la estancia, una docena de tiradores de élite podía estar apuntándole, y al menor movimiento, por su parte, le acribillarían a tiros. Todavía podía obtener más información. No tenía prisa por morir. Una nueva mirada a la estancia le hizo pensar que tal vez no hubiera en ella nadie más que ellos dos. Logaró debía tener una carta escondida. Tu seguridad me abruma, dijo. ¿Tan seguro te sientes de ti mismo? Soy Logaró, dijo enfáticamente. ¿Y quién es realmente Logaró? Un loco, ambicioso de poder y grandeza. Has convertido este planeta en una mierda en pocas décadas. Tú tampoco has nacido aquí. Los dioses no nacemos, existimos siempre.
¿por qué has destrozado este mundo? Destrozado, lo estoy rehaciendo, sacándole de sus miserias. Tengo mucho que realizar aún, pero dispongo de todo el tiempo que necesite. Me estás cansando, Dios de pacotilla, Riodar. Empuñó el arma y apuntó a Logaró. Logaró soltó una carcajada. Dejarás de reír cuando convierta tu cabeza en pulpa. ¿Por qué no lo haces? Le espetó Logaró. No te lo impediré. Dar bajó el arma y le enfundó. Sería perder el tiempo. ¿Cuánto tardarías en volver? Interesante. Dudas de mi divinidad y sin embargo sabes que no puedes matarme, que no podrás destruir mi cuerpo, pero no lograrías acabar conmigo y yo volvería de inmediato para castigarte. Dar estuvo tentado de replicar que su vuelta a la vida no le parecía nada sobrenatural. ¿Por qué te has entregado a mí, Darío Silés, a exigirte que cumplas tu promesa? Me dije que tal vez, enfrentándome a ti cara a cara, consiguiera que me otorgaras la inmortalidad prometida, el dogma máximo que anunciaste cuando te hiciste con el poder de este mundo. Observó que sus palabras habían impresionado a Logaró, que palideció intensamente. Dejó de sonreír al sentir un agudo dolor en la cabeza, como si algo intentase leer sus pensamientos y dominar su mente. Inspiró profundamente. ¿Qué le estaba pasando? ¿Acaso Eva intentaba llegar hasta él? ¿Qué le había ocurrido? Recordó su promesa de estar a su lado cuando volviera a Dulé, para ayudarle en todo momento. Eva quería conocer a Logaró, calcular su poder. No le explicó por qué quería evaluar su omnisciencia, pero Eva no había hecho acto de presencia, ni se había comunicado con él. Dudaba que supiera lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Debía seguir en el espacio, en el mismo lugar de siempre. Trató de dominar el dolor. Miró a Logaró preguntándose si aquel personaje era el causante de su turbación. Logaró se había alejado unos pasos de Dar y le miraba de forma diferente, con respeto, como si estuviera evaluando a su adversario. «Dime de dónde vienes, Darío Silés», le preguntó con firmeza. «De un mundo tan distante que su estrella no puede ser vista desde Drulé». Logaró se embaró, dio unos pasos vigilando de riojo a Dar, midiéndole con la mirada. «¿Qué planeta es ese del que dices venir?», preguntó. «La Tierra». «¿Dónde está?». «No lo sé». Después de unos instantes de vacilación, el dios de Drulé dijo: «Sígueme». Se volvió y caminó deprisa en dirección a los más alejados pilares. Dar le siguió. A medida que avanzaban, las luces nacían sobre ellos, señalándoles el camino. Salieron de la sala y entraron en otra, cuyas dimensiones arrancaron a Dar una exclamación de asombro. Si un momento antes la estancia de los pilares y los arcos ojivales le habían obligado a pensar que la esfera era más grande por dentro que por fuera, ahora no tenía la menor duda, o las perspectivas que le rodeaban no eran reales, y todo era una ilusión óptica. Pero aquella sensación la tuvo en el hogar, y nada de cuanto ahí había era falso. Era como estar de vuelta, pero donde se encontraba no estaba Eva, sino el dios de Drulé. Logaró se volvió a mirarle y sonreía divertido viendo la expresión de incredulidad de Dar. La estancia era circular, rematada por una cúpula inmensa de la que surgía un resplandor difuso que la inundaba de luz.
Había objetos por todas partes, diseminados y muy separados entre sí. Dar los miró y no supo qué era. Al disiparse las sombras que les rodeaban, aparecieron bosques, montañas y ríos en la lejanía. No hay palabras para describir lo que estás viendo, ¿verdad? Preguntó Logaró. Eres el primer mortal que contempla este espectáculo. Cualquier hombre estará dispuesto a morir para siempre por verlo. Solo con la vida se puede pagar su contemplación. Un riachuelo de limpias aguas discurría delante de ellos. Lo cruzaron por un puente de madera. Al otro lado se dirigieron hacia una zona sumida en una bruma gris. Cuando la franquearon, Logaró se detuvo y Dar vio a cientos de camillas alineadas. Todas estaban ocupadas por cuerpos cubiertos con sábanas amarillas. ¿Buscabas esto, Daria Siles? Preguntó Logaró. Las camillas se perdían de vista. Dar calculó que debía de haber miles. Era una morgue inmensa, pero no olía a putrefacción. No los incineras, susurró, los almacenas. Los conservo, dijo Logaró, satisfecho. Parecía orgulloso. Oh, vamos, no vayas a pensar que soy un necrófago. Salvo excepciones, estás viendo a todos los truelianos que han muerto desde mi venida. Tus enemigos no te entregan los cadáveres de sus familiares y amigos. Es cierto, pero son pocos los que incumplen la ley. Son mínimas las probabilidades de que entre los cuerpos que son enterrados o incinerados se encuentre lo que busco. ¿Qué buscas? Creí que lo sabías, dijo sonriente. Te habías sobrevalorado, Darío Siles. No sabes nada. ¿Por qué no satisfaces mi curiosidad? Doy por hecho que no me dejarías marchar. Claro que no. Y también sospecho que no me matarás. Has acertado. ¿Qué te importa revelarme tus trucos si voy a morir? Caminaban entre las literas. Logaró cambió de dirección y se alejó de ellas, siempre caminando dos pasos por delante de Dar. Tal vez te complazca en ambas cosas. Hemos llegado. Dar no se dio cuenta de que estaban ante un disco opaco que se levantaba del suelo a una altura de metro y medio. A un lado había un prisma que Logaró acarició. ¿Qué es esto? Preguntó, temiendo recibir una nueva sorpresa, sin duda desagradable para él. Vamos a localizar tu mundo. ¿Piensas incluirlo en tus planes de conquista? Me importa un bledo tu planeta, si está lo bastante lejos como para que me deje en paz unos siglos. Por el momento solo me interesa acabar con De Cero. Le temes, me molesta. Dicen que tú pusiste la barrera que lo aísla. Sí, admitió con orgullo Logaró. Una hazaña realmente asombrosa. ¿Cómo logras enviar la energía y de dónde la obtienes? Para mí no hay nada imposible. Soy Logaró. No lo olvides mientras vivas. No es perfecta. A veces falla y tus enemigos la burlan. No eres tan poderoso como crees. La sonrisa de Logaró se desvaneció. Ese pequeño problema lo solucionaré pronto. Observa. Dar se vio envuelto por estrellas y galaxias, como si fuera un gigante suspendido en medio del universo. Golpeó con los pies el suelo para asegurarse que debajo de los millones de soles que flotaban estaba el pavimento de piedra pulida. Piensa en las constelaciones que podías ver desde la Tierra, Darío Siles.
dijo Logaró, esta simple máquina te llevará hasta tu mundo. Dar cerró los ojos en contra de su voluntad y contempló la Vía Láctea como si estuviera en el hogar de sus padres, cuando era un niño que se prometía a sí mismo que un día visitaría las estrellas. Por su mente pasaron los planetas de su sistema solar, contempló las estrellas de Sirio y encontró el camino que andaba buscando. Todo ocurrió en apenas unos segundos. Respiró hondo. Cuando abrió los ojos, Logaró tenía una grave preocupación en su semblante. Así que ese es tu mundo, la cuna de la especie humana, del que partiste hace más de 500 años. Le escuchó susurrar, acariciándose el mentón sin apartar la mirada del punto luminoso que campeaba en el centro del mapa estelar. Dar rezó para que Eva pudiera verlo y anotar en su memoria la ruta hacia la Tierra. No te sorprendiste cuando te dije el nombre de mi mundo, pero sí al ver dónde se encuentra. ¿Por qué? Los viejos recuerdos de un dios no pueden ser compartidos por un mortal, replicó secamente Logaró. Dar empezó a sentir verdadero miedo. Miedo a Logaró, a sus secretos designios y a no memorizar lo que había visto. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El Dios de Drulé, de la trilogía de los dioses. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.